año de 2003 aparece el primer proyecto charanguístico que comienzo a desarrollar, en el cual el charango desarrolla melodía. Se interpretaban covers y se llamaba el canto del charango. Después, en el año 2004, hicimos una máster con el productor canadiense Tom Graham y le bautizamos ese proyecto Makirúa. Desde ese momento se ha llamado el proyecto Makirúa. Y este proyecto invitó a muchos músicos que después se fueron enganchando de a poco. Y en el año de 2008 hicimos el disco Enlace, que es una recopilación, eran canciones, el primer trabajo que yo hacía en el cual todas las canciones eran de mi autoría y había una colaboración en el ensamble y en el montaje de las canciones por parte de quienes en esos días integraban Makirúa. Y ahora, con la posibilidad de Cultura Convoca, hemos decidido grabar una versión del Enlace 2019. Hola amigos, hola, primero que todo saludar al maestro Juan Carlos Cadena, a Amelia Vallejo, a María Cristina Cadena Vallejo, por abrirme las puertas de su casa, las puertas de su corazón y poderme hacer partícipe de Enlace 2008. Para mí fue muy importante el participar en este disco, en esta grabación, precisamente porque es un nuevo sonido, es un nuevo concepto de la música andina, de la música del charango, y esto es muy importante para la región, para las nuevas, tanto como para la cultura, como para las nuevas generaciones de músicos, para los niños, para los jóvenes que vienen incursionando en la música en estos tiempos. Es muy importante porque aparte de la tradición, aparte del concepto tradicional de la música andina, nariñense y latinoamericana, se les está dejando un legado muy importante, que es poder explorar el instrumento o los instrumentos andinos con otro tipo de músicas, con músicas del mundo. Y pues la experiencia para mí participar en este disco Enlace 2008 fue increíble, por la manera como pudimos encajar cada uno de los que participamos en este disco. El convivir con músicos durante muchas horas, durante muchos días de ensayo, de grabación, es increíble porque uno ahí aprende a querer y a formar lazos tan importantes que duran para toda la vida. Ahora, pues no nos vemos mucho, pero aprovecho para mandarles un saludo a todos que vean este video y que fueron parte de Enlace: Adrián Álvarez, Pablo Muñoz, Juan Carlos Caicedo, Mario Ponce, Oscar Velázquez, Vladimir Timarán, Jamie Argotti, y pues el maestro Juan Carlos Cadena. Y sobre todo agradecer esa enseñanza que nos dio el maestro durante mucho tiempo y sin ningún interés, solo el poder, el enseñar, nosotros aprender sobre esta música, sobre esta cultura, y que se lleva siempre en el corazón y se llevará y quedará en el recuerdo. Y mil felicitaciones que este proyecto haya renacido y esté a puertas de salir Enlace 2019. Un abrazo, maestro, y se lo quiere mucho. Cultura Convoca permitió la realización en este año del proyecto Enlace 2019. De igual manera, permitió la realización de otros proyectos culturales que se pudieron llevar a cabo a través de la democratización de los recursos. Este es un proyecto que se presentó a través de una convocatoria, se hizo una selección y gracias
a este proyecto, como digo, se ha podido cristalizar muchos sueños culturales. Desde los años 70, con la llegada de la música andina. En un principio como parte de grupos folclóricos tradicionales andinos, en los cuales se cumple un papel mixto, a veces melódico y a veces acompañante. Pero en cierto momento en Colombia también se comienzan a aparecer intérpretes que se preocupan por el estudio del charango dentro del repertorio charanguístico para ejecutarlo como instrumento líder o como instrumento solista. Y en ese momento aparece la evolución del charango en Colombia. Enlace 2019, esta producción musical tiene como objeto entrar a fortalecer ese proceso que se ha venido dando desde el momento en el que el charango aparece aquí en Colombia. El fortalecimiento de este proceso se hace a partir del engrandecimiento del repertorio y de que mi intención en este disco es plantear un estilo propio que genere inquietud en los jóvenes para también, a través de este instrumento, hacer expresiones propias. Este lenguaje lo vengo manejando a partir de la producción Rock Roco, que también fue una producción financiada por las becas de Cultura Convoca, y en la cual yo planteo un estilo propio del instrumento. Entonces, el aporte que pretendo hacer con este disco es tanto compositivo como el nivel de estilo y como también como una forma de incentivar y cultivar la cultura charanguística en el departamento de Nariño. Participan en Enlace 2019 son Jaime Argotti en la percusión, Fausto Adrián Álvarez en acordeón y Pablito Muñoz en violín. Ellos formaron y forman parte de un proceso llamado Maquirúgua, que ha sido el marco musical que impulsa la melodía del charango, que arropa el charango y que permite proyectar las composiciones que yo hago para este instrumento. Listo, bueno, haber pertenecido a la agrupación Juan Carlos Cadena y Maquirúgua a principios de este siglo fue algo muy emocionante, muy interesante. Habíamos muchos músicos, algunos compañeros que veníamos como explorando en la música andina, veníamos explorando también un poquito como
en el rock, como en el jazz, como teníamos como esa edad donde nos gustaba muchísimo improvisar, como experimentar. Entonces, eso sumado que era una época en la que no teníamos ningún tipo de obligación con la sociedad ni con la familia prácticamente, pues hacía que este tipo de proyectos se volvieran como situaciones de harta diversión, de harta alegría, de compañerismo. Y aparte lo que nos unía pues y nos encantaba eran las composiciones, ¿no? Sentíamos que estábamos haciendo música nueva que no se había hecho antes, al menos acá en nuestra región. Y utilizando como instrumento principal la sonoridad del charango en sus diferentes estilos, digámoslo así, de la organología de este instrumento tan bonito. Y aprovechándolo para hacer música universal, entonces era muy, muy interesante para nosotros poder fusionar o hacer parte de esas fusiones donde encontrabas música con influencias incaicas, fusionada con música con influencias balcánicas, o asiáticas. Entonces todo eso era como bien interesante, ¿no? Fusionado también con algunas armonías que las sentíamos rockeras, incluso yaceras de vez en cuando o por ahí. Entonces sí era como bien interesante poder hacer parte de esas fusiones, y en mi caso particular como de proponer a partir de la percusión con una cantidad de instrumentos que empecé a adquirir porque sentía que también era necesidad para meterlos en el grupo, ¿no? Como de pronto darbukas, djembés, cajones, instrumentos que antes no me habían como llamado mucho la atención, pero en esta oportunidad como que sí, gracias a esa música como que uno entendía que habían ciertas sonoridades de instrumentos que calaban ahí. Entonces también fue una oportunidad muy importante para experimentar desde mi profesión como percusionista y de poner en práctica, de proponer y de ensamblar, que era lo más chévere, ¿no? En esta época, pues cuando teníamos el grupo, en la primera etapa, éramos consolidados, un grupo de amigos, entonces nos mirábamos mínimo una vez a la semana, dos veces, a veces para grabar, y lo chévere también era que de una forma bien descomplicada, lo hicimos de una forma casera, pero en ningún momento eso lo quitó como el valor y el corazón que esa música tiene, ¿no? Digamos, lastimosamente en cuestión técnica, de pronto no eran las mejores capturas, no eran los mejores equipos que teníamos, ni los mejores micrófonos, pero sí las sesiones que hicimos me parece que eran bien interesantes, le gustaron a mucha gente. Entonces nosotros siempre nos quedamos con esa duda de qué sería o cómo sería hacer este disco ya con una producción técnica un poco más importante. Siempre nos quedó esa duda, pero qué chévere que este tema hubiera tenido el sonido mejor, por decir algo, estuviera al menos masterizado o algo así. Entonces, de ahí a que Juan Carlos pues tiene la idea como de retomar esa idea y esas dudas que nos quedaron por allá en el tiempo, pues fue bien importante contar con el apoyo de Cultura Convoca para poder hacerlo, y se hizo en este año, y yo creo que también aporta de igual forma, incluso más todavía, porque hay un nivel de exigencia más importante en la grabación. Entonces, personalmente me aportó muchísimo como músico prepararme en la grabación de este disco. Ya conocía la mayor parte del repertorio, así que no fue difícil, más bien fue de un corazón y de brindarle como toda la energía necesaria pues a que este disco nazca de la mejor forma y se presente al público como un producto de calidad, de música hecha aquí en el departamento de Nariño, que puede competir fácilmente con la música del mundo a nivel pues universal. Bueno, para mí trabajar en la primera producción de Enlace en el año 2008
Digamos que fue una propuesta pues muy, muy enriquecedora porque yo también me encontraba en ese momento como en un desarrollo musical diverso, digámoslo así, estaba experimentando con varios instrumentos y pues me di cuenta que las ideas que nos proponía Juancho eran muy interesantes para el desarrollo del instrumento que es el charango como solista, ¿no? Sobre todo el ronroco que está trabajando como varios papeles protagónicos en este trabajo. También fue muy interesante para mí porque conocí un poco más sobre bastantes ritmos y sobre bastantes ideas de la música andina como tal, y eso también me llevó como a la necesidad de querer aprender y conocer más sobre estos ritmos y estos géneros. Bueno, y ahora, después de algunos años, en este 2019, que se vuelve a trabajar este trabajo enlace, valga la redundancia porque es un trabajo muy, digamos, muy enriquecedor, como lo decía anteriormente, para que el instrumento surja como un instrumento solista. Pues se ha hecho en otros países, se ha hecho en otros lugares. Pero aquí en Pasto digamos que es una propuesta realmente novedosa en la que el instrumento como tal, el charango y el ronroco, pues se vuelvan parte protagónica y protagonista de la nueva música que se está haciendo. O sea, volviendo al instrumento no solo dentro del género de la música andina, sino dentro de la parte universal de la música. También ahondando mucho en la escritura. Hola, mi nombre es Adrián Álvarez. Soy músico, compositor, acordeonista, pianista. Tuve la oportunidad de participar en el proyecto de Matirúgua y en su primera grabación que se realizó en el año 2008, donde tuve la oportunidad de conocer y a la vez interpretar música, composiciones originales del maestro Juan Carlos Cadena. Me siento muy honrado de volver a participar en este año 2019 en la nueva grabación del disco Enlace de la agrupación Makiruwa de Juan Carlos Cadena, en la cual interpreto el acordeón. La composición musical de Juan Carlos Cadena es una composición muy rica en recursos armónicos, en recursos rítmicos, es muy variada en su melodía y además integra bastantes elementos de la música andina y de las músicas del mundo. Por eso es una música muy especial y muy valiosa. Pienso que la música de Juan Carlos Cadena ha contribuido mucho en el desarrollo de la composición musical a nivel local y a nivel regional. A través de su música podemos apreciar otros sentires y otras miradas del arte y de la expresión del charango. Este instrumento se ha enriquecido bastante su repertorio a través de la obra musical de Juan Carlos Cadena.
Pues recién grabamos ayer, ¿no? Hoy. Hace algunas horas.